Creepypasta Bungle de El Autobo Cachondo. Yo estaba peleando con alguien de cómo se dice, si es palta o aguacate. Yo después fui a mi casa, y prendí la tele, pero apareció un mensaje que decía: este capítulo está maldito. Pero yo no le di importancia y lo vi igual. Empezaba normal la intro de Prime, toda épica, hasta que el título decía Bungle de El Autobo Cachondo. Yo dije: ¡sexo! El capítulo empezó con B impaciente porque quería SEXO. Fue donde estaba Ratchet, y hablaron de que B quería SEXO. Oye Ratchet, quería preguntarte si quieres tener sexo conmigo. Me viste cara de fan tecuno. Anda a preguntarle a Bulkhead. Oye Bulkhead, ¿quieres tener el sin respeto conmigo? Lo voy a pensar. Mentira, andate a la mierda. Oye B, ¿por qué tan triste? Es porque nadie quiere tener el sin respeto conmigo. Yo estaba con cara relajada porque ya sabía que iba a pasar y el que no Arce y B iban a tener el sin respeto. Che Arce, ¿quieres jugar a la petranca? No gracias. ¿Quieres comer ensalada con pepino? No, ya comí. Estoy diciendo si quieres tener el sin respeto. No. ¿Por qué? Porque me faltaste el respeto gritándome. Dale. No. Porfa. No. Porfa. No. Los hijos de puta se quedaron así durante 10 horas. No te grito más. Bueno. Bueno, vamos a jugar. Empezaron a hacer cosas que Diosito no acepta. Yo apagué la tele y le dije a mi mamá, y me mandó a un manicomio. Joder, siempre termina igual.